Porque cumplimos al tiempo, senador. Eso es lo que me toca acordó. Conducir a mí, no a usted. No. Ni a usted. Me toca conducir a mí. Usted entonces conduzca, veníamos pero deje bien. Cerrar. Usted conduzca, pero deje cerrar, presidenta. No, pero a ver. Entonces, ¿para qué ponemos reglas? Explíquemelo. Porque sabe que esto lo definimos en labor parlamentaria. Usted sabe que acá hay tres senadoras que me dijeron que querían hablar más y se autolimitaron porque había que respetar el bloque a todos. Pero todo que el... termine, presidenta. Estamos discutiendo y no tiene sentido que termine usted la senadora. No. Tiene que conducir la sesión. Porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario. ¿Qué? Con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Pero yo no conduzco. Usted no tiene que decir cuándo termina alguien y cuándo sigue alguien. ¿Lo tengo que decir? No, solamente le digo lo que adelante, se partió en la labor parlamentaria porque usted no estuvo. Perdón, la labor parlamentaria fueron 10 minutos. Me parece que hasta este momento el Senado realmente ha estado a la altura de las circunstancias con un debate respetuoso que ha ido por un buen camino. Con un debate respetuoso que ha ido por un buen camino. Creo que si todos respetamos el tiempo, nos vamos a estar respetando entre todos, ¿no? Vamos a acompañar esta media sanción. Y vaya en primer lugar mi solidaridad para con todos los legisladores y legisladoras que han sufrido agravios, insultos. Yo siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida. Siempre. Vamos a votar la media sanción que viene de diputados en general y vamos a votar sí si aceptamos la media sanción, no si aceptamos, si la rechazamos. Es muy sencillo. Bueno, el no es el rechazo y el sí es la aceptación. Bueno, vamos a poner de vuelta el sistema de votación. Rojo, sí, rojo es el rechazo, obvio, el verde es la aceptación. Se está votando. Se está votando, sí, pero faltan 4 segundos, vamos a ponerlo de nuevo. Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Ganamos todavía, vamos. ¿Qué? Ganamos todavía, vamos. Estamos felices porque es una fiesta de la democracia, del federalismo, del triunfo de las dos vidas, de la mujer y de la persona en gestación. Nosotros vamos a seguir trabajando y luchando por ambos. Sí, ha quedado comprobado que Argentina fue, es y será prohibida por siempre. Estamos acá los argentinos para defenderla. Zona
había una chance de hacer historia y estamos perpetrando el mismo sistema que en este momento nos hace tan mal. Me voy muy decepcionada y muy dolida de saber que nos gobierna gente que no sabe entender lo que quiere el pueblo.